nombre es Gregorio Becerra Fernández, soy ingeniero agrónomo y desde hace más de 7 años trabajo como director técnico en Agrodes SL. En Agrodes nos dedicamos a todo lo que son agricultura convencional, venta de insumos, abonos fitosanitarios, venta de maquinaria. Gracias a esa experiencia que hemos adquirido en los últimos 30 años, vamos a utilizar y lo vamos a llevar a un siguiente nivel, en el que en el año 2021 hemos fundado Drondeando Servicios, una empresa especializada solo en nuevas soluciones tecnológicas, en donde utilizamos drones, satélites, sensores, cámaras multiespectrales, cámaras térmicas, todo lo que son nuevas herramientas digitales a nuestro alcance, que nos permiten dar un valor añadido a la producción, ser más sostenible y conseguir ahorrar muchos costes. Junto con PIS4D y Drondeando Servicios nos hemos embarcado en un nuevo proyecto en el que vamos a monitorizar todo el ciclo de desarrollo de un cultivo. En este caso vamos a utilizar el cultivo del cereal. ¿Por qué? Pues principalmente porque es uno de los cultivos más implantados en España, que tiene una gran cantidad de agricultores que lo siembran y en el cual creemos que se pueden optimizar mucho más los costes de desarrollo que hay en este momento. Por ello, junto con PIS4D, vamos a monitorizar todo el ciclo de desarrollo del cultivo utilizando diferentes instrumentos como pueden ser drones y satélites, utilizando drones en los momentos en los que hagamos fertilización variable o satélites mientras que queramos monitorizar todo el ciclo de desarrollo y seamos capaces pues de localizar los puntos donde podemos ahorrar costes y disminuir los gastos de una explotación. Para todo este proceso de monitorización vamos a utilizar un software, en este caso será PIS4D. ¿Y por qué usamos PIS4D? Principalmente porque es un software muy ágil, es fácil y es muy intuitivo y nos permite unificar en una misma aplicación, en un mismo software, imágenes extraídas de los drones e imágenes obtenidas a través de satélite. El satélite que utilizamos es el Sentinel-2, que es el que nos permite tener unas imágenes multiespectrales y que nos permiten llegar a hacer todo el postproceso y todo lo que es la prescripción para hacer el tratamiento variable. Dentro de PIS4D vamos a trabajar con una aplicación dentro de todos los software que ellos tienen, que es PIS4D Fields. ¿Qué nos permite hacer PIS4D Fields? Bueno, pues nos permite obtener una ortofoto de nuestra parcela, nos permite obtener un mapa de prescripción de abonado, nos permite obtener mapas de aplicación variable de insumos, aquí pueden ser abonos, fitosanitarios, todo tipo de insumos agrícolas, y esto nos lleva a ahorrar muchos costes, que a día de hoy, tal cual están todos los costes agrícolas, gasoil, combustible, todo tipo de insumos, pues al final consigues ser mucho más eficiente y mejorar mucho la producción de tu parcela. Gracias a la monitorización que hacemos con PIS4D, somos capaces de, entre otras cosas, en esta finca hacer aplicaciones variables de fitosanitarios, es decir, solo aplicar productos donde es necesario. Somos capaces de identificar de manera anticipada diferentes plagas y enfermedades, como pueden ser diferentes royas, Hemiltosporium, Rhynchosporium, todo tipo de enfermedades fúngicas. Nos permite también hacer una aplicación de abonado variable a diferentes dosis por hectárea en cada uno de los puntos dentro de esa parcela y además lo que nos permite es, sobre todo, conseguir reducir los costes al final de todo el proceso productivo. La planificación que vamos a seguir durante este proyecto se basa en tres pilares, en tres vídeos y en tres puntos. El primer punto es en el que estamos hoy, haciendo una breve presentación de todo el proceso, explicando quiénes somos nosotros, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué experiencia tenemos y cómo vamos a desarrollar todo este proyecto. En el siguiente punto, que será el siguiente vídeo, en ese vídeo vamos a poder ver un trabajo en campo con una imagen multiespectral y térmica, donde podemos identificar las diferentes zonas de una plantación, ver en qué estado sanitario se encuentra,
encuentran y además ser capaz de hacer en la oficina con un postprocesado y un análisis de esas imágenes que tomemos en campo, ser capaces de extraer y obtener un mapa de prescripción variable de abono que se introducirá dentro de la maquinaria y dentro del tractor a través de IsoBus, lo que permitirá hacer una aplicación variable. El tercer vídeo, prácticamente mediados del ciclo, haremos un tercer vuelo multiespectral. En este vuelo lo que vamos a ver o queremos intentar ver será el estado sanitario en el que se encuentra la parcela. ¿Para qué? Principalmente para identificar si hay ataque fúngico, como hemos comentado anteriormente, de roya, hemiptosporium, rhynchosporium, y ser capaces de hacer aplicaciones selectivas, pudiendo adelantarnos a los tratamientos, que eso lo que hace es que en vez de utilizar un producto muy específico del mercado y muy caro, consigamos utilizar un producto genérico, mucho más económico y que nos permita no tirar producto en toda la explotación y ahorrar esos costes que tendríamos de tirar a dosis homogénea en toda la parcela. Finalmente obtendremos unas conclusiones que por supuesto aquí enseñaremos y os mostraremos todos los resultados. Nosotros lo que intuimos y pensamos que vamos a obtener son un ahorro de costes muy significativo por hectárea y un estado sanitario muy homogéneo dentro de la plantación. En cuanto a la metodología empleada, vamos a utilizar dos tipos de equipos. Vamos a utilizar drones y satélites. Por un lado vamos a utilizar drones con cámaras multiespectrales y térmicas. En este caso utilizaremos una cámara Micasense, una Altum, que nos permite obtener de un solo vuelo imagen RGB, imagen multiespectral e imagen térmica. Con eso podemos conocer todos los parámetros de estado sanitario, valores NDVI, índices de vegetación, todo tipo de parámetros que nos permiten saber el estado sanitario en el que se encuentran este cultivo, en este caso el cereal. Por otro lado, también la imagen térmica nos permitiría obtener un mapa de estrés hídrico que nos haga saber cómo se encuentra en cuanto al déficit hídrico la plantación. Esto obviamente es extrapolable a todo tipo de cultivos. También vamos a utilizar satélites que a pesar de que tienen menor resolución que los drones, que en los drones estamos trabajando con una resolución de entre 1 o 2 centímetros por píxel, en satélite trabajamos en una resolución de 10x10. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos hacer los vuelos con drones en el momento, que son muy importantes para la plantación, como son la aplicación de fitosanitarios, la aplicación de abono, y podemos desarrollar a través de satélite todas las imágenes a lo largo del ciclo de desarrollo para ver cómo ha afectado esos abonados que se han hecho y esos tratamientos fitosanitarios al cultivo, de manera no tan precisa como con un dron, pero que nos permite tomar decisiones agronómicas muy, muy importantes. También utilizamos todo tipo de maquinaria que nos permite hacer estas aplicaciones variables, es decir, contamos con un tractor IsoBus y un pulverizador IsoBus. ¿Esto qué nos hace? Pues nos permite extraer de PIS4D unos mapas, que yo los llamo mapas de rendimiento, mapas de aplicación, mapas de aplicaciones variables, que lo que nos permite es introducírselo a ese tractor, ¿vale? Y ser capaz de que el tractor abra y cierre las electroválvulas en base al punto en el que se encuentre dentro de la parcela y nos permite hacer esa aplicación variable, esa aplicación selectiva que nos permite ahorrar muchos costes. Tradicionalmente se viene haciendo en un cultivo una dosis única, es decir, oye, yo en estas 50 hectáreas tiro 200 kilos por hectárea. Eso para mí es un error. ¿Por qué? Porque gracias a los satélites y los drones, y en este proyecto vamos a intentar demostrarlo, conseguimos identificar sus parcelas dentro de una misma parcela y hacer estas aplicaciones selectivas, lo cual nos lleva a, en una misma parcela, tener diferentes dosis. Podemos estar aplicando en una zona que está mucho más desarrollada y está mucho mejor, tirar solo 100 kilos por hectárea, en cambio en una zona que está mucho peor o se encuentra desarrollada porque tiene una peor nacencia o por diferentes motivos como puede ser estrés hídrico, pues tirar más dosis, 250, 260 kilos por hectárea. Y esto al final es lo que buscamos con todo el proyecto.
proyecto, ser capaces de optimizar los costes de aplicación y reducir todos los gastos dentro de la explotación. En esta serie de vídeos lo que se va a ver es el proceso paso a paso desde la plantación, ¿vale? Desde que empezamos a monitorizar el cultivo, ahora mismo estamos en pleno invierno y vamos a ver todo el ciclo de desarrollo, sobre todo en los meses cuando ya venga la primavera y unas temperaturas primaverales, donde se empieza a desarrollar mucho más el cultivo y seamos capaces de ver y mostraros todo el proceso de un vuelo de un dron en el campo, todo el proceso de un procesado en la oficina, cómo hay que hacer todo esos procesos para hacer llegar al agricultor y a la persona o a la empresa que utilice esta serie de vídeos, hacerle ver cómo sería todo el proceso de un trabajo en campo llevado a cabo por nosotros. Los beneficios que pretendemos obtener y los resultados que queremos obtener con este proyecto son dos. Por un lado, beneficio económico, ¿vale? Es decir, ser capaces de optimizar los recursos dentro de una explotación y ser capaces de haceros ver a todo el que vea esta serie de vídeos cuáles son los ahorros que se pueden obtener si se hace un uso sostenible de los recursos y se utiliza la agricultura de precisión de manera adecuada. Y por otro lado, queremos hacer ver cuál sería todo el flujo de trabajo en campo y en oficina, por lo cual vamos a intentar mostrar todo lo que es el flujo de trabajo de un vuelo de un dron, todo lo que es el flujo de trabajo que se hace en oficina con PIS4D, para que veáis que es muy intuitivo, muy fácil y muy sencillo, y que esto os pueda servir de apoyo para que podáis vosotros mismos realizar estos servicios o que pretendáis contar con empresas especializadas en ellos.